أديم الصلاة على الحبيب وصلاته نور وطيب الله صلى عليه الله صلى عليه Bienvenidos, mi nombre es Karina, soy una mexicana viviendo en Egipto desde hace 5 años, 10 años casada con un egipcio musulmán y bueno, vivo aquí en la tierra de los faraones y les platico mis experiencias. Vámonos al tema del día de hoy, no sin antes darle las gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por hacerte ser esta familia, muchísimas gracias de verdad a todas las chicas que me están apoyando. Soledad, de verdad, es una chica que veo constantemente ahí. Scarlett, de verdad, son chicas que han apoyado. Y si se me van nombres, luego voy a hacer una lista de los nombres que he visto más constantemente por ahí. De verdad, no saben cómo les agradezco todo el apoyo, la confianza de compartir la información, porque quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. De verdad, chicas, esto no es nada más sentarme aquí y platicarles lo que se me da la gana platicar. Hay que investigarle, hay que ver temas, hay que editar, hay que hacer todo un trabajo. Y créanme lo que a veces se hace con mucho, mucho cariño. Y a veces digo, qué gratificante es que la gente reconozca que verdaderamente esto es un trabajo. De verdad, está fuerte sentarte acá, hacer video, editar, es elegir de alguna manera el material que vas a subir. También en otras, en otras redes sociales. Entonces, hacer todo ese trabajo, hacerlo con mucho cariño y que la gente te lo reconozca, de verdad, mil gracias de verdad. Y bueno, pues vámonos al tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es un poco, fíjense que es un tema que ya tenía mucho que no, que quería tocar, porque, bueno, esta cuestión de los habibis que ya se casan, que están casados y que llegan a América Latina, específicamente a México, porque yo no sé de los otros países. Muy probablemente las historias sean muy similares en otros países como Argentina, Perú, Chile, Uruguay y a donde lleguen los habibis, ¿no? Colombia, he escuchado mucho este tipo de historias en países como esos. Pero bueno, yo viví en carne propia 2 o 3 historias ahí y aparte me informé de otras historias que la verdad fueron muy fuertes, de gente que pues sí conocía en redes, pero no traté, y está muy cañón. Primero que nada les quiero decir 3 motivos por los que pues las parejas terminado sus relaciones en México, de lo que yo he visto. No es que tenga yo una estadística como tal, pero en general de lo que yo he visto, ¿por qué motivos terminan sus relaciones las chicas mexicanas con los egipcios? O con los habibis en general, porque han llegado habibis de muchos lados. Entonces, de lo que me informé, de las historias que supe yo personalmente, de situaciones muy crudas, me tocó en 2 ocasiones ir a recibir habibi al aeropuerto, así como tal. Estar presente, tomarle foto al encuentro,
Y algo muy bonito, es algo que yo pues añoraba para mí también, porque decía yo, ay, estas mujeres ya tienen a su Habibi aquí, llegó y llegó bien. Y pues lamentablemente son relaciones que finalmente terminaron en ambos casos. Pero bueno, como muchas que han terminado en mi México lindo y querido, de árabes, con chicas mexicanas. Entonces, tres de las cuestiones por las que han terminado su relación o han decidido divorciarse, pues chicas, no varían mucho del video que les hice, recuerdan un video que les hice, por qué motivo las latinas deciden, pues se los voy a dejar en la última pantalla, en la pantalla final, ahí les voy a dejar el video de, pues, cuando se divorcian, por qué motivo se divorcian. Número uno, pues esta cuestión de que pues tienen muchas amigas, los Habibis. Cuando llegan a México, muchos Habibis empiezan a hacer muchas amistades. La dos, pues porque, chicas, honestamente, hay muchos Habibis que se relajan cañón, ¿eh? Me ha tocado ver Habibis que aquí luchaban, que aquí hacían, aquí deshacían, y llegaban a México y hagan de cuenta que se desinflaban completamente. Yo no sé si les daba una especie como de depresión, de desesperación, de que no encontraban trabajo, de que no se sentían útiles. Ustedes saben que para el hombre egipcio es muy, y para el hombre árabe en general, es muy importante sentirse pues cabeza de la casa y que de alguna manera sea él la persona que aporta. Cuando un Habibi verdaderamente ama a su familia, él se preocupa mucho por eso. Pero yo no digo que no pase o que no amen a las chicas. A muchas chicas probablemente sí las aman mucho. El problema es que, como hemos hablado anteriormente, muchos Habibis se caen muy rápido. Y bueno, pues el otro motivo y uno de los más graves por los que se han separado, pues esta cuestión de los golpecines. Y esto sí, ahí sí pues no hay arreglo. En muchas ocasiones pues es migración quien les ha tenido que negar ya la nacionalidad, o ellos definitivamente se regresan acá a su país o al país árabe de donde sean y dicen, bueno, pues yo ya no quiero más de esto. Pero independientemente de eso, bueno, vámonos a regresar al tema número uno, que es la cantidad de amigas que llegan a tener porque pues son casados. Y este video iría más bien dirigido a aquellas chicas que viven en su país y que pues el Habibi les cayó como del cielo, porque en realidad ni siquiera vinieron a un país árabe con él, no lo conocieron en línea, lo conocieron en la tienda de, no sé, a lo mejor en la tiendita de la esquina, y ya habías oído hablar del árabe que había llegado a la cuadra, o ya habías oído hablar del árabe que pues entró a trabajar a tal lugar y te deslumbraste, ¿no? Cuando lo viste así como que, wow, está guapísimo. Pero resulta que ese árabe, pues, alguien más vino aquí a países árabes, se casó con él y lo llevó a su país. Esta cuestión, chicas, de que pues eso pasa mucho, ya me ando despeinando acá, eso pasa mucho de que pues te lo llevas a tu país y resulta que ya estando en tu país, pues otras más por ahí se acercan y empiezan los Habibis a tener un montón de amigas. Y bueno, voy a hablar de esto con el mayor respeto, pero pues es que las cosas lamentablemente, para bien o para mal, así son. Hay muchas chicas en mi país, y no dudo que en toda América Latina se echen un quien vive, como decimos en México, de que llega un hombre extranjero a cualquier lugar, a tu trabajo, a la cuadra, no sé, lo conociste a lo mejor en el consultorio del médico cuando ibas a... Y bueno, pues hagan de cuenta que se pierden la cabeza, se deslumbran y pues no les interesa si es casado o no es casado.
Es por esa situación que muchas chicas no están de acuerdo o muchas mujeres no están de acuerdo en llevarse a los Habibis a América Latina o a otro país. Es difícil, chicas. ¿Se acuerdan del Habibi aquel? Yo no sé qué pasaría con esa historia del Habibi que ya iba para, bueno, una chica en Estados Unidos ya lo estaba esperando y pues él ya estaba haciendo su labor de conocer a más chicas en Canadá y en Estados Unidos, pues para llegar y tener amigas, ¿no? Y no estar tan solito. ¿Qué carajos? Pues si ya tenía a su esposa ahí, ¿qué carajos, no? Pero bueno. Entonces, como es de Habibi, pues hay muchos que ya tienen a las amigas, que ya, pues de alguna manera para compensar un poquito la situación, ¿no? Yo no digo que no hagas amigos porque finalmente, pues dices, está bien, está muy padre, ¿no? Pero ¿por qué no hacen amigos varones también? O sea, yo creo que sería lo más lógico. Entonces, estos habibis empiezan a tener amistades aquí, amistades allá, y de repente la esposa que se gastó una lanísima en llevárselo a su país, que hizo todo lo posible y hasta lo no posible para que él pudiera conseguir la visa. Y bueno, pues ya estando allá, hace de las suyas. Yo no voy a decir que todos, porque hay habibis que, vuelvo a repetir, llegan y se concentran en pues darle lo mejor a su familia. Y he sabido también de habibis en mi México que han llegado y pues inmediatamente a lo que te truje chencha, como decimos, ¿no? Pues a buscar, a ver qué es lo que en un momento dado les puede generar dinero para poder aportar en su casa, para poder aportar en su familia. Pero hay habibis que también me ha tocado saber e informarme acerca de eso y ser testigo de eso, sí, lamentablemente, de que llegan y nada más llegan a ver a qué se almuerzan y no necesariamente comida mexicana. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, ha sido una constante. Por eso tantas veces, y quise hacer esta segunda parte de video, por eso es tan, tan importante que no hagas a un lado esta cuestión de los focos rojos, chicas. Hay una cantidad de historias impresionantes de árabes que tienen no una ni dos amigas, que no llegan a su casa, que ya ni siquiera conviven prácticamente con la esposa, que ni siquiera se interesan por tener bebé, porque esa es la verdad, ¿sí? Si la esposa les dice vamos a esperarnos, pues perfecto, excelente, porque pues realmente pues yo quiero conocer, ¿no? Yo quiero vivir otra cosa y ver qué onda aquí y de alguna. Yo no dudo que haya quien dice, bueno, pues primero voy a hacer algo, voy a trabajar, voy a hacer un poco de dinero para que podamos empezar a tener familia. Pero ya de que se relajan un montón de tiempo en no tener bebé y todo eso, pues cuidado por ahí. Y de que no te llegan a la casa, digo, porque eso de que no quieran tener bebé, pues está bien, ¿no? Pero eso de que no quieran tener bebé y de que no hagan así como que mucho por ver si se salen de casa de los suegros o si arreglan su casita o si hacen algo verdaderamente planeado y bonito para su futuro, ¿sí? Y encima de eso, te llega a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, casi nunca sabes a dónde está. Luego te llegan rumores de que anda con fulana, de que anda con perengana. ¿Y eso cómo ha sucedido? Chicas, si él empieza a jugar con chicas, si él empieza a salir con chicas, no va a haber mucho que hacer. Si él se empieza a relajar y no va a haber mucho que hacer. Lo cierto es que desde que estás platicando con ellos, te vas a dar cuenta de muchas situaciones y de muchos focos rojos. Si tú haces caso omiso de todos esos focos rojos, te he dicho miles de veces que, pues, evitar ver esos focos rojos puede traerte un futuro, pues, bastante oscuro. Créeme lo que yo he visto mujeres en México, y muy probablemente las hay en América Latina, que el Habibi está buscando tener ya la nacionalidad para divorciarse, para irse a Estados Unidos,
para conseguirse otra chica en otro lugar, para conseguirse una egipcia y, bueno, pues llevársela a otro lugar o de alguna manera tenerlas a las dos. Se han presentado mucho ese tipo de cuestiones y creo que sí, es de gente muy deshonesta, es de gente que no vale la pena tener en tu vida. Si tú los quieres conservar, eso ya es asunto de cada quien, pero pues ¿de qué te vale tener a una persona al lado que lo único que está pensando es en correr cuando ya tenga lo que la visa que quiere o cualquier cosa? Chicas, de eso te vas a dar cuenta casi de inmediato que llegues. Al principio, pues va a estar mucho la emoción de que lo conozca la familia, de que etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya de que empiece a haber discusiones de él con la familia, que empiece a agredirte a ti, que empiece a agredir verbalmente, ya sea verbal o físicamente, que te empiece a agredir, ¿qué ha pasado? Ha pasado que pues aquí era un ángel y era súper linda persona, pero resulta que con el tiempo ya no fue un ángel y el ángel se convirtió en no sé qué cosa, como que en un monstruo de cuatro cabezas, y que pues han golpeado a las chicas, y créanme que migración ha hecho su papel en ese sentido. Y bueno, pues ahí no vas a tener por qué preguntarte por qué motivo pues les ponen tanto pero hoy día a los habibis para llevar, para que se vayan a países latinos. Ha generado muchos problemas. Mi hermano estuvo trabajando en el aeropuerto en la década de los 2000 y él llegó a platicarme, dice, de verdad, dice, yo veo desde entonces, me dice, yo veo mucho árabe deportado. Dice, incluso así rogándoles a los agentes de migración que no lo suban al avión. ¿A qué se debía? No sé por qué motivo. Eso sí me lo llegó a platicar en su momento. Yo todavía no conocía ni siquiera a mi esposo, ni siquiera creo había Facebook en ese entonces, pero me decía que eso era común. Les digo, ¿pero qué harían? Dice, bueno, si hubieran cometido algún delito estarían en la cárcel, pero muy probablemente, pues, no sé, saltaron la tranca en alguna norma que migración no permite y algo así pasó. Entonces, sí ha sucedido, llegué a ver chicas golpeadas personalmente en México por el Habibi, tierno, hermoso, y que, ay chicas, de verdad llegan tan lindos, tan bellos, tan buena onda. Y ver después a una chica con el labio reventado y un diente casi flojo, créanme que me conmocionó mucho. Te vas viendo al Habibi con una, con otra, se los prometo. No es algo que yo haya visto en redes, no, es algo que yo vi personalmente. Con Habibis que estaban casados con mexicanas y que de repente ya los veías, hasta cínicos son en serio, en los Facebook. Ponían a una, era el amor de su vida. Luego ponían a otra mexicana y era el amor de su vida. O sea, tenían como 4 o 5 amores de su vida. O sea, todas eran el amor de su vida. En pocas palabras, lo que estas mujeres se llevaron fueron unos adolescentes que en muchos casos la situación es así. No saben ni lo que quieren. No saben ni qué onda. Se deslumbran completamente, no ponen los pies sobre la tierra y no se concentran en lo que van a hacer a estos países. Y los señores casados, pues tienen un séquito de seguidoras en México y en cualquier país latino, porque así va a ser, que van a andar atrás de ellos. La pregunta es, ¿vas a aguantar toda esa situación sabiendo que ya tiene un montón de chicas en línea, que platica con ellas, que ya les prometió amor eterno y que no sé qué, y te lo vas a llevar al país o a tu país? Digo, porque ahí ya las chicas ya van a ser en vivo. Y las chicas que lo reciben, bueno, pues en el pecado llevan la penitencia. Porque la verdad, reciclar a este tipo de habibis, chicas, pues no va a ser muy conveniente para muchas. Muchas han pasado por mucho dolor, muchas han pasado por muchas cosas desagradables. Las campeonas que se queden con este tipo de habibis muy seguramente pues son las que los apoyen en todo. Y cuando digo en todo es en todo, que casi casi los tengan como
pues les resuelvan la vida. Si no tienes dinero, yo te doy dinero. Si no tienes dónde vivir, yo te vente a mi casa. Si no tienes que, y luego además les creen el cuento de la esposa mala, de la esposa que, y de la familia mala de la esposa, que no lo entendía, que no lo comprendía, cuando el señor era un huevonzazo marca diablo, ¿sí? Cuando ni siquiera se preocupaba, porque yo lo vi, señores, no me lo contaron, cuando no se preocupaba por pañales, cuando no se preocupaba por leche para sus hijos, y bueno, pues se la pasaba, pues conociendo chicas. Entonces, llegan con las chicas que, pues, viven ya en estos países, y pues fíjate que, y como son tan guapos, tan bellos ellos, que déjenme decirles que hay unos que digo, ay, Dios mío, de verdad, mija, qué favorzazo le hiciste. Pero bueno, ya viéndolos, dices, bueno, ¿cómo es posible de verdad, sí?, que tengan el cinismo de ir con otra mujer y que hablen mal de las familias que los recibieron con tanto cariño, ¿sí? Que les dieron de comer, y no digo la otra, que todo el tiempo que estuvieron ahí, ¿sí? De que la esposa los vino a ver a cualquier país árabe, se gastó toda su lana para podérselos llevar, y es una mala, y es una quién sabe qué, ¿verdad? Bueno, pues, si las señoritas o señoras quieren creerse esos cuentos, créanselos. Pero yo creo, y estoy plenamente convencida, que una bruja jamás, jamás va a hacer todo lo que han hecho tantas mujeres para poder venir a países árabes, casarse con estos chicos y llevárselos a esos países. Que las familias los reciban con mucho cariño, con mucho respeto, porque conozco a mi gente mexicana y lo sé muy bien. Muchas familias los han recibido con los brazos abiertos, los han apoyado, ¿sí? Los han apoyado incluso con todo y familia. Y que ustedes estén hablando con otras chicas, porque me han tocado las dos partes. Me ha tocado la chica que me platica de cómo estuvo su relación en México y cómo terminó de mal. Y también me ha tocado la parte, ¿sí?, de la chica que están conquistando y que me dice, ¿sabes qué? Me está conquistando este tipo. Fíjense, así para decirles algo así muy... Me informé hace tiempo de un Habibi que estaba viviendo en México y que después se hizo youtuber. Entonces, yo ya me habían contado una historia por ahí, una amiga, de que fíjate que me habló este chico, es un chico de tal ciudad, voy a evitar hablar de esto, porque yo no quiero problemas, pero les prometo que así fue. Habla esta chica y me dice, ¿sabes qué? Dice, este chico me habló para venderme productos árabes, resulta que vive en otra ciudad aquí en México, ¿sí? Pero, pues bueno, pues he platicado con él y así como que nos hicimos amigos. Ah, bueno, pues hasta ahí todo muy bien, pero resulta que un día le empieza a platicar que la familia lo trataba muy mal, la familia de la esposa, y que la esposa era, pues no lo apoyaba, y que la esposa era una bruja, y que no sé qué. Total que ya después, así como que empezó con mi amiga, como que estaba muy falto de cariño, como que él sufría mucho, pobrecito, allá en México, y pues que él quería conocerla, tratarla, ya de otra manera, ¿sí? Cuando él todavía estaba casado. Y después lo veo en redes y lo veo dando consejos a las chicas que pues tengan cuidado con los árabes en esto. Y la verdad yo me quedé así como que, ¿what? Y dije, bueno, así de loco está el mundo. Pero fíjense que lo más triste es que sin saber todas estas chicas, porque bueno, pues él jamás mencionó a la esposa. O jamás vi que mencionara a la esposa, pero me acuerdo que en alguna ocasión me puse a ver los comentarios de las chicas. No. Si ese cuate no se turnó una novia por semana, de verdad que perdió su tiempo, porque tenía así, para aventar para arriba,
chicas que le escribían, que le decían mi amor y que casi casi le ponían el calzón aquí. O sea, discúlpenme, pero era literal. Y yo he visto a muchas latinas hacer eso con Habibis, estos Habibis que platican en línea y todo eso. O sea, les tiran el chón. Imagínense en persona, las que los conocen en persona. Y resulta que la que se llevó al Habibi es la bruja. Qué cosas. Pero bueno. Ahora, ¿tú qué te piensas llevar un Habibi? Que ya sabes todos estos temas. Nada más, mucho cuidado. ¿Sí? Las que se queden con el Habibi allá, que nada más los recibieron porque los conocieron en cualquier lugar, que Diosito las bendiga. ¿Sí? En el pecado van a llevar la penitencia, la verdad. O sea, se llevaron la lotería, mijas. La lotería la tienen ustedes en su casa. De verdad, pásensela bien. Y a ti, que te lastimaron, ¿sí? Que eres una bruja, ¿sí? Porque no te portaste bien, porque tu familia no se portó bien. Pues, ¿qué familia no ve a Libras 4 onzas sentado todo el día en un sillón y le va a decir, pues no te preocupes, o sea, nosotros te seguimos manteniendo? Chicas, de verdad, agradézcanle mucho a Dios que les quitó a esa persona de su camino. Y jamás, jamás vuelvan a mirar atrás. Porque de verdad no tienen llenadero estos señores. Los he visto personalmente y vieran por cada cosa que cambian a la esposa. Les platiqué hace poco tiempo de una chica mexicana muy jovencita. Se llevó al Javi, y tiene años esto, ¿eh? Se lo habrá llevado por ahí de 2014, 2015. Se lo llevó, estuvo viviendo con él, lo super apoyó la familia, lo super apoyó ella, ¿sí? Y después me lo encontré en el Zócalo de la Ciudad de México con dos chicas, con una de ellas de la mano. Y bueno, pues cada quien tiene lo que se merece, de verdad. Yo creo que estaba muy a su altura, porque su esposa nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Disculpen que lo diga así, pero bueno, pues. Miren, chicas, y luego las esposas vienen y me preguntan, o me han preguntado, les prometo, hay esposas de Javibis que me han preguntado, oye, fíjate que anda con fulana de tal y anda, ahora sí que ventilando su amor por todos lados y después de lo que me hizo y después les digo, mi hija, mira, déjalo que ande con ella, todo lo que quiera, ¿sí? Y bueno, pues. Ya Dios dirá, como les digo, y eso es una verdad absoluta, tú no muevas ni un dedo. Tú siéntate en el quicio de tu casa y vas a ver el ataúd de tu enemigo pasar. Créanmelo. No, las cosas cuando se hacen de esa manera, cuando la gente es tan mal agradecida, las cosas pues no te van bien. Y tú, preciosa, que te llevaste al árabe y que tenías toda la ilusión, porque no nada más son mujeres grandes, ¿eh? No nada más son mujeres de edad. Hay muchas jóvenes que se han llevado a estos señores y que les ha ido igual. Así es que tú, preciosa, tú dale las gracias a Dios. Tú sigue adelante. Hay mucho que hacer en esta vida. Y por favor, abre los ojos bien grandes, ¿sí? Y mucho cuidado con estos señores, de verdad. Porque hay chicas que ni la deben ni la temen y muy seguramente van a recibir un cocolazo por ahí. Y muy seguramente, créanme que ya hay dos o tres que he conocido que deja el Habibi a la esposa, tiene una relación con ellas y después las bota así como basura. Lo han hecho. Así es que tengan mucho cuidado. Digo, las que les gusta jugar, pues. El Javi va a jugar también un rato, ¿no? Pero las que quieren una relación seria, váyanse con mucho cuidado. Un beso enorme, cuídense mucho y cuídense mucho de estos señores que ya lograron irse a su país y que nada más están buscando, pues,
a ver qué es lo que verdaderamente quieren en la vida, porque no lo saben. Un beso, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye.